El auditorio del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón estaba lleno tras la unión a la huelga nacional que se llevó a cabo este miércoles. Desde las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche se unen en este centro médico. Los representantes de los sindicatos como el Nacional de Enfermería, Unión Médica, profesionales en ciencias médicas de la Caja Costarricense Seguro Social e instituciones afines y la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social indicaron que se unieron a este movimiento debido a la afectación que tendrá. Esto por la reforma que se tramita en la Asamblea Legislativa sobre los impuestos de venta y renta y que busca frenar el crecimiento de las anualidades de los empleados públicos. Precisamente alrededor del 80% de los funcionarios se unieron al movimiento. Tenemos un apoyo importante del gremio médico. Los que han sido convocados han dado una respuesta adecuada al movimiento. Aproximadamente podemos decir que un 80% de los colegas se han unido a este movimiento. En este movimiento contra este combo fiscal que nos quieren introducir la parte política a los diputados en este momento. ¿De qué áreas? Las áreas, todas las áreas del hospital. De hecho, contamos con gente tanto del servicio de emergencias, de consulta externa, cirugía, medicina, pediatría. Todos los servicios se han unido al movimiento en realidad. Sí, hay un monto bastante grande de compañeros de todos los departamentos, ¿verdad? El departamento de UNDECA afecta prácticamente todos los departamentos, ¿verdad? Nosotros tenemos agremiados de todos los salones, de todos los departamentos. Entonces, en realidad, médicos, compañeros de enfermería, compañeros de registros médicos, compañeros de farmacia, compañeros de laboratorio, de aseo, de mantenimiento, de todos los departamentos. Nosotros estimamos en un 80% aproximadamente los miembros que se han unido a este movimiento, que es un movimiento nacional, no es solo de un sindicato, sino es de los sindicatos hasta de la empresa privada y cooperativas, que estamos luchando contra el combo de impuestos que quiere imponernos el gobierno. Y entonces en esa medida hemos encontrado una gran conciencia. O sea, que yo recuerde el combo del ICE, que fue una gran lucha nacional, y este de hoy. Hay una gran movilidad nacional en este momento. Fuertemente sí lo hemos hecho en las otras ocasiones. En la anterior, pues no, porque ya ese 1% ya lo habían metido y no había ya nada que hacer de fuerza. Pero esta vez sí, esta vez es demasiado. Y ya no se puede jugar ya más con nuestro salario y nuestra integridad con toda la familia. Ahorita reunidos todos en enfermería. Estamos como un 80% también ya representados, estamos esperando también la tarde y si Dios quiere hasta las 10 de la noche aquí estamos en pie de lucha y sin nada, ni un paso atrás, siempre adelante. Los sindicalistas precisan que esta huelga se hizo por una afectación a todos los funcionarios. Consideramos así estimadamente 300 personas, podemos decir que el 80% del personal del primer turno del hospital está sumado a este movimiento en contra del combo fiscal, la regla fiscal, mal llamada regla fiscal, cuando para la comunidad que nos escucha, Pérez Celedón, que se ve afectada, no queremos afectarla a ustedes, más bien estamos defendiendo sus derechos. Oiga usted, ya los compañeros dirigentes sindicales anteriores han dicho, pero vea, hoy sale la noticia que hay el déficit fiscal de este país, a pesar de eso, hay una evasión, o sea, grandes empresas que no pagan impuestos de 2 billones de colones, 2 millones de billones de colones. Los sindicatos indicaron que en cuanto al hospital, el apoyo fue importante.